Bien, vamos a hacer el ejercicio número 6. Dice, si x1 y x2 son soluciones o raíces de la ecuación 3x cuadrado más 4x menos 4 igual 0, entonces el producto de x1 por x2 es. Me preguntan por el producto. Bien, esta ecuación 3x cuadrado más 4x menos 4 igual a 0, la vamos a, como aquí hay un 3 que acompaña el x cuadrado, lo voy a multiplicar por un tercio para que este se convierta en un entero. Entonces me quedaría x cuadrado más 4x tercio menos 4 tercio igual a 0. Bien, como esto es una ecuación principal de x cuadrado, entonces me preguntan por el producto. El producto es este valor. Lo habíamos explicado anteriormente que aplicando la propiedad x cuadrado menos la suma de las raíces por x más el producto de las raíces igual a 0. El producto de la raíz es el término libre. En este caso sería menos 4 tercios. Y no hay que cambiar el signo. Se conserva el signo. Menos 4 tercios. Porque este es más. A la suma hay que cambiar el signo. Pero el producto no. Se conserva el signo. Menos 4 tercios. Por lo tanto, la solución, el producto de las raíces es menos 4 tercios. Alternativa A.